Amigos, continuamos aquí con María del Rosario, con el ingeniero Salvador, con mucha alegría aquí en el interior del Templo de San Felipe, Guanajuato, y de verdad que ha sido una riqueza muy grande ir recorriendo cada uno de los lugares, el significado pues de los espacios y sobre todo de las imágenes sagradas que nos dan sobre todo pues un referente muy grande de lo que ha sido la religiosidad de nuestra gente, especialmente de aquí de San Felipe, que ha crecido desde los pequeños pues también orientado siempre a esta devoción de San Felipe, pero también del Señor de la Conquista. Y el Padre Darío también nos dice que hay otras devociones que también se han ido arraigando, como Nuestra Señora de Guadalupe, Nuestra Señora del Carmen y el Sagrado Corazón, varias advocaciones que tenemos aquí en la parroquia, pero especialmente pues tenemos también al centro a San Felipe, como lo podemos ver en la parte alta de aquí de nuestro altar mayor, pues ahí está la imagen de San Felipe, a quien se venera aquí todos los días, pues por años, por siglos, esta parroquia ha sido dedicada a este santo patrono. Fíjense que tenemos pues mucha riqueza en nuestra iglesia diocesana y bueno, en toda nuestra iglesia universal tenemos una riqueza grandísima en cuanto a nuestros templos, y especialmente hablando de este contexto tan especial de esta parroquia, de su vida pastoral, de esta renovación material, pues aquí hemos estado enriqueciéndonos con la sabiduría también de María del Rosario, del ingeniero Salvador, y ahora vamos a ir a algún detalle. María del Rosario, si nos puedes explicar un poquito el sentido de un lugar que, bueno, ahora ya no se usa, en la antigüedad se usaba pues para un motivo muy importante, el púlpito. ¿Para qué se usaba? Platícanos un poquito, porque nosotros lo vemos, cuando yo ingresé al templo parroquial, lo veo que está muy conservado, y tú me decías que así ha estado por mucho tiempo, lo han cuidado bastante. ¿Cuál es la función, o cuál era, mejor dicho, la función del púlpito? Bueno, pues los púlpitos en la antigüedad se utilizaban para dar los sermones, para dar para que el padre diera la homilía a los feligreses y tuviera una visión panorámica a todos los participantes al ritual religioso. Recordemos que tenían que estar en lo alto, entonces en esos tiempos tenían que hacerse llegar, hacerse escuchar hasta el final. Prácticamente ese es el sentido utilitario del púlpito que tienen prácticamente la parroquia. Sí, se decía que en la antigüedad también pues el señor cura no tenía como tal, como ahora, pues un sistema de sonido tan especializado, pues tendría que tener también él una voz fuerte para que pudiera escucharse pues para todas las personas que estuvieran en la parroquia. Claro, así es. Entonces era una manera muy útil para que así lo escucharan todos, y también él para que estuvieran todos al pendiente de él sin que hubiera tanta distracción también, que suele suceder muchas veces. Así es, y finalmente también pues es un lugar donde se podría dar la explicación de lo que era la palabra de Dios, una aplicación a la vida práctica, a la vida diaria de las personas, y que ellos estuvieran también atentos pues por el lugar que estaba siempre, siempre es un lugar alto. Pues si les parece, vamos ahora a otro espacio de la parroquia, vamos a lanzar la cámara también a este lugar que es muy bonito, ya lo que es la parte alta de nuestro presbiterio. Tenemos dos vitrales que son los más antiguos. María del Rosario, que nos hablaras un poquito pues de lo que nos habla, la temática, de qué siglo, si es de este siglo, no sé, no sabemos la procedencia como tal, pero sí sabemos que tienen una temática especial, sobre todo por el templo a quien está dedicado. Sí, como bien menciona, padre, no tenemos la datación o la fecha de cuándo se pusieron. Lo que sí es que tienen una temática representativa al templo, que es San Felipe Apóstol, el que está a mano derecha, y el del lado izquierdo es el Sagrado Corazón. Como vemos, son unos vitrales muy coloridos. Recordemos que los vitrales se hacen con vidrio pintado y luego pegado con plomo, esto para dar una iluminación a los templos, a los lugares sagrados principalmente. Entonces, de esta manera, también era una forma de evangelizar por medio de las obras pictóricas o de los vitrales, que por medio de la luz se hacía mucho más imponente estas imágenes. Sí, de hecho, también por la orientación de los templos es hermosísimo, ¿no? Como por la mañana pueden apreciarse de una manera, por la tarde de otra también. Y fíjense que estos dos vitrales pues son hermosísimos, muy antiguos. Ya dijo María del Rosario, está a la derecha San Felipe, que es el
el patrono de este lugar, y el Sagrado Corazón, a quien también se le celebra, pues aquí también con mucha alegría. Ingeniero, también que nos platique, hay un proyecto que ya se inició, que es de los nuevos vitrales también de la parroquia. La idea del padre Darío Nache es que efectivamente se continúe, pues sobre todo decorando la parroquia, que no solamente queden unos ventanales en la parte alta, más bien que quede más hermosa la parroquia todavía de lo que ya está, con esos nuevos vitrales. Ya tenemos dos, platíquenos de cómo surge la iniciativa y también qué es lo que se va a plasmar o qué hay en estos dos primeros vitrales y qué se va a plasmar en los siguientes. Efectivamente, hay un proyecto general para el arreglo, para el embellecimiento del templo. Es un interés y es una visión que tiene el señor cura don Miguel Darío Nache, párroco de aquí de San Felipe Apóstol, para resaltar, para hacer más bonita, por así decirlo, la parroquia, ¿verdad? De hecho, es un edificio muy, muy bonito, pero trata de embellecerlo y de darle la apariencia que requiere nuestro templo y nuestras imágenes. Y dentro de este plan o dentro de este proyecto, la iluminación de la nave principal aquí de los cruceros se hace en base a los ventanales superiores, los que estamos viendo, ¿verdad?, que le proporcionan una visión y una imagen muy bonita. Tenemos 10 ventanales que estamos viendo, de los cuales 8 son a base de vidrio liso, natural, en verdad no tenían vitrales. En ese afán de embellecer el templo, el señor cura planea el reemplazo de los vitrales actuales, que son naturales, por unos vitrales, ¿verdad? Y ya inició o ya se inició con ese plan. Estamos justamente en el crucero que forma la cruz latina, que es la del templo, y hacia el costado derecho, que estamos viendo ahora, que está dedicado a Nuestra Señora del Carmen. Podemos ver ahí a la Virgen del Carmen. Y este es uno de los que se han reemplazado recientemente. Vemos en la parte de arriba el vitral dedicado precisamente aquí a la Virgen. Vemos en la parte de abajo del vitral las ánimas del purgatorio. Recordemos que una de las promesas de Nuestra Señora es todo aquel que que profese mi devoción, no lo dejaré morir en pecado, ¿verdad? Y bueno, pues es muy bonito. Este tiene escasamente 3 meses apenas que se instalaron. Es el inicio del proyecto que mencionamos que tenemos para el arreglo de la parroquia. Y en contraparte, en el otro crucero de la cruz latina de aquí del templo, sobre el costado izquierdo, pues vemos el vitral de la Santísima Virgen de la Luz en su segunda aparición. Vemos en la parte de arriba la imagen de la Virgencita, y en la parte de abajo, bueno, pues ahí la pintura que está realizando de la interpretación de la aparición un artista, también muy bonito. Son los primeros que tenemos actualmente. Siguen 2 más que ya se tiene el proyecto para continuar, y son los ventanales que están justamente arriba, uno de ellos en el cuadro de la vida pública de Jesús, ahí en medio de los doctores. Este se va a reemplazar también. Tenemos 2 temas, uno que se refiere a la devoción de San Miguel Arcángel y el otro al Cristo de la Conquista. Sobre el costado izquierdo tenemos la capilla del Señor de la Conquista, que va a ser la temática de este nuevo vitral, también en alusión a esta devoción que tiene ya 473 años. Y sobre el costado derecho, justamente arriba de la imagen de Jesús expulsando a los mercaderes del templo, aquí lo estamos viendo, este ventanal que se encuentra en la parte superior va a ser adornado con una imagen de San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, como devoción, se instaura aquí en el año de 1869. Desde entonces, o desde sus inicios,
se celebró en el Templo de San Felipe. Aquí celebrábamos la festividad y de aquí organizábamos las peregrinaciones hasta lo que es ahora su templo y la nueva parroquia. Esa parroquia de San Miguel Arcángel se erigió en el año de 1977, acaba de cumplir 25 años, ahora toda la festividad y toda la devoción pues se hace allá, sin embargo no deja de ser un recuerdo y no deja de ser parte también de la devoción aquí de los feligreses en el templo de San Felipe Apóstol, y como tal el señor cura muy atinadamente quiere plasmarlo. Quedarían por reemplazar 4 ventanales más, cuyos temas ahorita están en revisión todavía, pero la idea es que todos se reemplacen. Continuamos ahora con María del Rosario. Fíjense que ahora tenemos también dentro del presbiterio, en la parte alta, debajo de los dos vitrales, en qué consisten, que ahorita nos puedan hacer, Iván, un acercamiento de estas dos pinturas y nos hables de ese contexto, ¿de qué nos hablan? Bueno, la que está a mano derecha nos habla de la multiplicación de los panes, es un pasaje bíblico que lo narra precisamente San Felipe. Entonces es por eso que representado está aquí de este lado. Si nos podemos dar cuenta, la pincelada es diferente a las obras que se encuentran en El Señor de la Conquista, porque esta obra es realizada por Nabor Quirós, discípulo de Antonio Segoviano, que enfrente se encuentra una obra que es la crucifixión y muerte de San Felipe Apóstol. Es prácticamente la simbología o lo que nos representa, que él murió crucificado y apedreado. Muy bien, María Rosario, pues mira que tenemos aquí mucho que decir. Les decía, de estas dos pinturas también pues son las que envuelven este presbiterio y finalmente que también hace un referente muy especial a nuestro altar mayor, es en donde se celebra el sacrificio día con día, la Eucaristía, que se celebra esa imagen que nos recuerda que Cristo ha dado la vida y que la da cada día, ahora siempre actualizado en la Eucaristía. Y tenemos también la presencia sacramental de Cristo pues en el Sagrario. Al lado derecho también tenemos nuestra Capilla del Santísimo, que también no puede faltar en una parroquia. Es donde todos los días los fieles vienen a adorar a Jesús, ¿verdad? Gracias, María del Rosario, gracias, ingeniero, porque de verdad nos van dando, cada vez que vamos platicando detalles, pues nos vamos enamorando más de nuestra iglesia. Yo les invito a que continuemos en este recorrido. Vamos todavía a narrar algunos otros elementos de la historia de la parroquia para que continuemos enriqueciéndonos, sobre todo valorando cada vez más lo que Dios ha hecho en la historia de la salvación, porque la historia de María del Rosario, la historia del ingeniero, la historia de un servidor y de todos ustedes es historia de salvación. Pues seguimos viéndonos aquí en este especial de San Felipe, Guanajuato.